Ah, el cierre. Bueno, se fueron a quiebra. Cerró porque se fueron a quiebra. Fue en el 2000, cerró. ¿Pues se lo veían venir o no? Sí, ya nosotros sabíamos. Pero pensábamos que íbamos a cobrar todos esos años, no cobramos nunca, hasta el día de hoy. ¿Nunca le pagaron? No, porque según se vendió, viste, y según la plata se les pagó a todos los accionistas más grandes y los empleados fueron quedando. Nadie ha cobrado eso. ¿Y luego qué hiciste después de eso? Después de ahí, bueno, había que trabajar en algo. Porque en ese tiempo mi marido estaba así de changa nada más. Entonces yo empecé a buscar en carnicería. Primero te decía, ah, una mujer carnicera, te decía. Y te tomaban a menos porque eras mujer. Pero yo sabía todo el proceso, se despostó una media y todo. Sí, yo le dije que me tomara una prueba, viste. Digo, yo sé trabajar en la carne, no es que quiera entrar a trabajar, ¿no? Y bueno, entré a trabajar con una señora primero. Y bueno, y ahí tuve 3 años con esa señora casi. ¿En dónde era? ¿Te acordás? Y ahí en el Palau Lorner, en la calle de la policía, ¿cómo se llama? Ahí tenía una carnicería y ahí iba a trabajar todo el día. Bueno, quedé. Después así fui saliendo, estuve en la Avenida La Finura, había otra carnicería también, supermercado Irene, ahí estuve también. También se fue ese supermercado. Bueno, después vine acá a la granja, y acá estoy todavía. Casi, es como si estuviera en mi casa.
es como si fuéramos una familia. No, son todos muy buenos. Y también una chica que... Sí, ella hace poco que está con nosotros, pero también está aprendiendo todo lo que es. Ella viene a la mañana. ¿Vos ves que cada vez más mujeres en el oficio? Sí, sí, hay otras señoras, yo conozco otras dos señoras que son carniceras. Sí, hay muchas. Antes no se notaba que sí, pero ahora ya están trabajando mucho. Es un trabajo duro, ¿no? Sí, ah, parece duro, pero no. Piensen que una mujer no está capacitada para hacer lo que hace un carnicero. Y no es así. Sí, yo te digo que entré en una fábrica de costura y renuncié porque no era lo mío. Yo estaba acostumbrada a estar con la carne. Soy carnívora. ¿Cómo te llevas con la máquina que es corta? No, soy muy amiga mía. No. Hay que tratar con cariño, no darle un dedo, nada, porque se acostumbra con el dedo. ¿Nunca te pasó nada? No, gracias a Dios. Una uña, no me cortó una uña. ¿Te cortó una uña? Nada. ¿Cómo fue eso? No, porque se refiló el dedo así. Ya. Pero hay otros que se han cortado dedos enteros. Bueno, quedó mucho. A ver acá. Esta es una pierna, ¿eh? Esa es la que tiene la nalga, todo lo que es blando. Después tenés costeneta, tenés para cortar asado, tenés costillo, así. Y así, ¿ves? Esta es la nalga. Esta es la famosa nalga. Esta se la cuadra. Con los años que tengo en otra cosa, no me veo trabajando en otra cosa. ¿Y hasta cuándo pensás trabajar en otra cosa?
Y no sé, hasta que Dios me diga basta. ¿Y así más, te ves? Y si andamos bien de salud, pienso que sí. Sí, hay gente que tiene 70 y pico todavía el carnicero. Hay un viejito que pasa todos los días por acá, es carnicero de la... Creo que trabaja por los Sarmientos y el resto del bar, ahí creo. Y un viejito, sí. Tiene más de 70 años. ¿Cómo no voy a llegar yo?